Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV, edición de martes 25 de octubre del 2022. Gracias por su compañía, pero sobre todo muchas gracias por su preferencia, por querer estar bien informado antes de irse a dormir. Gracias de verdad a cada uno de ustedes por su preferencia. Y como cada noche, quiero darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Gobierno de Apaseo el Grande, a cargo de José Luis Oliveros, sigue sin resolver problema de basurero municipal. Podrá sancionar Dirección de Medio Ambiente en Celaya a propietarios que no limpien sus predios. Invertirán más de 3 millones de pesos para juzgados de justicia cívica y que tendrán que estar listos a finales de enero. Reconoce el liderazgo de Celaya por la realización del mayor número de vasectomías a nivel estatal. Además, después de 2 años de pandemia, en Celaya regresa el Festival de las Ánimas. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando a partir de este momento. Comenzamos con las noticias. En su pantalla aparece la forma de contacto directa entre usted y yo esta noche a través del WhatsApp y del Telegram, 461-172-7436. Ese teléfono ya se lo sabe, es como el de su casa. Siempre es bienvenido su mensaje, su video, su nota de voz o su fotografía con el comentario, la queja, la felicitación, pero sobre todo damos la bienvenida cada noche a esa denuncia ciudadana. De verdad, agradecemos esa confianza que pone nosotros para darnos a conocer aquello que no está funcionando de manera correcta en su calle, en su colonia, en su ciudad. Créame que lo tomamos en cuenta y le damos el tratamiento periodístico necesario si así lo requiere. De igual forma, quiero poner a su disposición nuestra línea telefónica en el estudio, 461-688-3758. Márquenos, mi compañera Viridiana Serrano está al pendiente del teléfono, le contesta, toma nota de sus comentarios y me los hace llegar para yo leerlos antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Mire, sin más preámbulo y siendo las 9:05, vamos a arrancar con las noticias y vámonos a arrancar hasta el municipio de Apaseo el Grande, porque ahí el municipio a cargo de José Luis Oliveros pues sigue teniendo un serio problema con la basura. El relleno sanitario, el basurero municipal de Apaseo el Grande ya está rebasado y de acuerdo a las promesas que ha hecho el gobierno, repito, de José Luis Oliveros, es que se va a buscar un nuevo basurero municipal, pero es fecha que no se ha cumplido, es fecha que no han encontrado un lugar para colocar, para depositar la basura que se generan todos los días en Apaseo el Grande. Y mientras tanto, el medio ambiente y los habitantes están pagando los platos rotos. Desde hace más de año y medio, el Centro de Disposición Final de Residuos del municipio de Apaseo el Grande quedó rebasado para recibir más basura. Y aunque continúa siendo un tiradero a cielo abierto y generando contaminación y malos olores, el gobierno de José Luis Oliveros Usabiaga no ha podido solucionar este problema. Actualmente, el basurero municipal de Apaseo el Grande se encuentra entre los 23 sitios no controlados donde se vierten desechos sólidos urbanos. Su capacidad ya fue rebasada y se comienza a colocar la basura en niveles por arriba de la superficie. Se calculaba que este sitio sería útil hasta el año 2024. Sin embargo, el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial que ha tenido el municipio en los últimos años aceleró su vida útil. A pesar de la urgencia de contar con un nuevo centro de disposición final, hasta el momento, no se cuenta con otra alternativa para depositar la basura que genera Apaseo el Grande, y aunque en abril de este año se tenían propuestas de predios, el actual gobierno municipal no ha podido concretar la compra de alguno. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues así las cosas en Apaseo el Grande. Sí, muy padre, van a traer ahí una empresa, la más grande y única en el país de datos, este data center que va a llegar a Apaseo el Grande. Pero ¿y el basurero? Porque si llegan empresas, pues esas empresas también van a generar basura, van a generar empleos, van a llegar más personas a Apaseo el Grande a querer trabajar o los mismos ciudadanos de Apaseo el Grande. Sí hay terrenos para las empresas, pero no hay terreno para un nuevo basurero municipal, a pesar del que se tiene está ya rebasado, que urge
tener un basurero municipal. Así las prioridades en el gobierno de Apaso el Grande a cargo de José Luis Oliveros. Vamos de regreso aquí a Celaya. Vamos a platicar, ya que estamos en el tema de terrenos y de basura. Ponga mucha atención, porque si usted es dueño de un predio y no lo limpia, pues créame que ahora las autoridades a través de la Dirección de Medio Ambiente lo van a multar. Así como lo escucha, aquel propietario que no limpie su terreno recibirá su multa. Información de Ricardo Cárdenas. Próxima la temporada invernal, la hierba comienza a secarse y los propietarios de predios tienen la mala costumbre de provocar incendios para limpiarlos, práctica que ahora resultaría sin duda más dañina que en otras ocasiones, dado que muchas personas aquejan efectos de secuela del coronavirus. Por ello se procederá con sanciones inmediatas apegados al censo catastral de Tesorería Municipal, advirtió Gastón Peña Maldonado, director de Medio Ambiente en Celaya. Nosotros, dentro de nuestro reglamento, tenemos esa facultad de infraccionar y hay varios parámetros para infraccionar. Teníamos un poco de dificultad en el trámite de nosotros preguntar quiénes eran los dueños cuando no hay ningún domicilio donde notificar y nos apoyamos en catastro. Pero ahora la tesorería ha tenido una situación muy acertada que nos va a facilitar a nosotros estar checando la información con un personal ya de medio ambiente a esa cuenta determinada y donde ya vamos a poder hacer las infracciones más rápidas. Esto implica que también deben de ir sustentadas y con ciertos parámetros de contaminación y de daño también incluso pueden subir un poco más las infracciones por quema. De acuerdo con datos de la Dirección de Medio Ambiente, las multas por provocar quemas de terrenos para limpiarlos de hierba seca y basura contempla la mínima en 4,000 pesos y la mayor en 30,000 pesos. Cabe destacar que la multa más elevada aplicada fue de 64,000 pesos al propietario de un predio por incendios recurrentes. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y sí, las autoridades tienen el nombre del propietario del terreno para endosarle su multa. Así que no lo deje para después y ya limpie su terreno, limpie ese lugarcito que lo tiene desocupado, que nada más le puso una cerca, pero que no se ha preocupado por ir a limpiarlo. Hágalo porque ya escuchó que las autoridades de medio ambiente estarán multando a quien no tenga limpio sus terrenos. Y es por el bienestar no solamente de su terreno, sino de los ciudadanos que transitan o que viven alrededor de él, porque pueden ser pues nido de plagas, de ratas, de insectos, arañas, que pondrían en riesgo la salud de los habitantes. Así que por el bienestar de todos, limpie su terreno. Vamos a cambiar de tema, pero que tiene que ver también con el municipio de Celaya. Como yo se lo he platicado en anteriores ocasiones, pues ahora se dispondrá cada municipio, por ley, que se tengan los llamados lugares de jueces cívicos. Es decir, cuando haya alguna multa y que usted no esté de acuerdo, va a poder ir con un juez cívico y, pues bueno, con este nuevo sistema de oralidad, pues de manera oral usted va a poder pues decir que no está de acuerdo y que, bueno, de ahí las autoridades puedan hacer un pequeño juicio para ver si usted tiene la razón o deberá de usted pagar su multa, por poner parte de los ejemplos de lo que estará funcionando próximamente en todos los municipios y que Celaya no es ajeno. Pero para esto, como también se lo he comentado, requieren de la creación, de la adaptación de algunos lugares para crear justamente estos juzgados cívicos. Y como también se lo he mencionado, ya se tienen proyectados al menos 3 juzgados cívicos aquí en Celaya. Pero lo que no sabíamos era cuánto se iba a destinar para su construcción, para su adaptación de estos nuevos juzgados cívicos para el uso de y beneficio de los ciudadanos. Ya le tengo el dato, son más de 3 millones de pesos los que se van a estar destinando y estos juzgados deberán estar listos, o al menos así se han comprometido las autoridades, a tenerlos listos a más tardar en el mes de enero del 2023. Aquí la información. Aprobado el reglamento de justicia cívica por el Cabildo,
ahora se dispone de una tolerancia de 120 días para activarlos al servicio de la ciudadanía. De ahí que ya se comenzaron los trabajos para adecuar los espacios para los juicios de oralidad en las dos comandancias de seguridad pública, explicó Marco Antonio Hernández Hernández, director de Obras Públicas en Celaya. Son remodelaciones, básicamente adecuaciones de los espacios para los juzgados cívicos, ¿sí? Las que recuerdan a las personas que detienen, las esclusas donde los guardan, donde los tienen ahí, todo ese tipo de, el área administrativa, el área, todo eso se remodela y se adecua para el correcto funcionamiento de la cuestión de los juzgados. Son adjudicaciones directas por los monos. ¿Y quién, la ley lo permite? ¿Qué empresa es la que lo realiza? Son dos empresas, una es Lucarpo y la otra es, no me acuerdo su nombre ahorita, la persona física. Son las adecuaciones para que los espacios sean propios para las actividades que se van a realizar ahí en los juzgados. Según detalló el director de Obras Públicas, Hernández Hernández, para las adecuaciones de los juzgados de justicia cívica en la Comandancia Norte de Seguridad Pública se aplicarán 2,200,000 pesos, mientras que en la Comandancia de la Zona Centro, en la calle Pípila, se destinarán 1,200,000 pesos. Ambas adecuaciones, se pretende, estén terminadas a finales de enero del 2023. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Ahí la información de mi compañero Ricardo Cárdenas. Gracias, voy a leer sus mensajes antes de irme a la primera pausa esta noche. Me dicen por acá, buenas noches, joven Víctor. ¿A dónde puedo reportar un vecino que tiene muchos animales y que huele feo? Bueno, repórtelo justamente a Medio Ambiente o al área de salubridad. Si son estos perritos, también lo puede hacer a Protección Animal. Ellos también se pueden hacer cargo. Puede denunciarlos a cualquiera de estas dos dependencias. Por acá dice Víctor, buenas noches, ¿nos podrás explicar lo del cambio de horario? Muchas gracias por tus atenciones. Bueno, sí, este próximo fin de semana ya vendrá el cambio de horario y que todo aparece a apuntar será el último después de 23 años, será el último cambio de horario. Más adelante, en estos días, le tendremos preparado, por supuesto, la información correspondiente. Por acá un anónimo dice, hola, buenas noches, licenciado Víctor, en la colonia Pinos, y me da aquí la dirección exacta, dice, hay tres perros grandes que han mordido a varias personas y nadie se hace responsable de ellos. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, pues el llamado a las autoridades de Medio Ambiente y también a Protección Animal para que se dé una vueltecita a la colonia Pinos. Esto es en la esquina de Ortiga y Palo Santo, según me reportan en este mensaje. Otro más dice, buenas noches, quería ver si pudieran hacerme el favor de leer esto. Ok, con todo gusto, ahorita lo menciono. Es un foro que está organizando el ayuntamiento junto con el Colegio de Veterinarios del Estado para resolver la problemática de perros en situación de calle. Gracias. Es un foro pro animal para la integración del proyecto CREA. Celaya rescata, esteriliza y adopta. Esto será en la sala de conferencias del GIMAI el 27 de octubre a las 4 de la tarde. Bueno, ahí está la información. Gracias a quien nos lo comparte. Son las 9 de la noche con 16 minutos, tiempo del Centro de México. Tengo que hacer la primera pausa de esta noche. No le cambie porque al regresar tengo una entrevista muy importante con la subdelegada médica del ISSSTE, que nos viene a platicar sobre una caminata importante para hacer concientización entre la población sobre los eventos cerebrovasculares. ¿De qué se trata? No se lo pierda. Regresando de la pausa, platicamos a detalle. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como se lo mencioné antes de la pausa, esta noche me encuentro platicando con la doctora María Magdalena Rosales Cruz, quien es la subdelegada médica del ISSSTE y que nos viene a hablar de un tema pues muy importante. Pero antes que nada, doctora, muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, público de Expresa TV. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante que debemos conocer todos los ciudadanos, todas las personas que habitamos este planeta y que estamos expuestos a
enfermedades, a patologías como de la que vamos a hablar en este momento. Así es, un tema importante que a veces pasa desapercibido, pero ya cuando llega a nuestro organismo puede llegar a ser pues mortal hasta cierto punto. Estamos hablando, nos referimos a los problemas cerebrovasculares, mejor conocidos como ictus. Sí, en conmemoración a este Día Internacional del Ictus, que es el 29 de octubre, y en todos los países se realizan actividades pues para que las poblaciones estén atentas y puedan tomar medidas para prevenir este tipo de sucesos tan graves que pueden ser incapacitantes o nos pueden llevar a la muerte. Entonces, todos los 29 de octubre se recuerda, se pone en la mesa de todos los ciudadanos del mundo esta patología que es el infarto cerebrovascular. Se le conoce también como ictus, que en latín es una palabra que significa golpe, puesto que se dan en los procesos cerebrales sucesos de los más frecuentes son los derrames cerebrales, pero también puede haber isquemias cerebrales en donde los nutrientes y el oxígeno no llegan a determinadas partes del cerebro y entonces estas células empiezan a morir de manera rápida y las células cerebrales pues contienen una función fundamental del sistema psicomotor. Entonces tenemos por un lado que trabajar con la prevención del ictus, de los infartos cerebrovasculares, pero también tenemos que trabajar en el conocimiento, en la identificación de los síntomas clásicos del infarto cerebrovascular. Por ello, en nuestra institución, el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, organiza en esta semana caminatas, porque uno de los factores importantes es para prevenirlo es dejar el sedentarismo, caminatas en donde recordaremos cuáles son los signos más importantes del inicio de un infarto cerebrovascular. Entonces vamos en una primera etapa de esta caminata a cubrirnos un ojo, porque uno de los síntomas es que perdemos la visión de uno de nuestros ojos. Okay. Esto puede ser muy repentino y decir qué me está pasando. Entonces, puedo identificar en mi familiar, en mi amigo, en mi conocido, en mí mismo, por qué me sucede que de repente perdí la visión de un ojo. Pero también vamos a ver en esta caminata que nos vamos a amarrar un brazo o nos vamos a amarrar una pierna, inmovilizándola de manera mediana para saber que en el infarto cerebrovascular perdemos la fuerza, se paraliza un brazo o una pierna, depende de la zona que esté afectando el infarto cerebrovascular, que decíamos es como la muerte de las células neuronales de nuestro cerebro. Entonces vamos a tener también una tercera parada en donde nos tapamos la boca, porque otro de los síntomas más tempranos es la dislexia. No podemos pronunciar palabra, no podemos emitir un sonido a partir de que ese lóbulo cerebral está afectado, pero tampoco podemos entender el lenguaje que nos expresa la otra persona que está junto a nosotros. Entonces nos vamos a tapar la boca. Y pensamos que estas formas didácticas de mostrar a la comunidad cuáles son los síntomas primarios del infarto cerebrovascular, si se presenta en una persona o en nosotros mismos, podemos identificar. Tenemos que ir rápidamente a los servicios médicos y entre más rápidamente se atienda, es mucho más también el efecto que podamos ocasionar limitando el daño. Correcto. Entonces, esto es muy importante. Pero también es importante la prevención, porque ¿cuál es la razón
porque se presenten los infartos cerebrovasculares. Y uno de los más frecuentes es la presión alta, ¿no? Los hipertensos. Entonces, nosotros debemos saber de manera pronta si somos o no hipertensos. ¿Cada cuándo vamos al médico? Pues cada vez que nos duele algo, a cuando lo mejor. Nos sentimos mal. Pero si nosotros fuéramos al médico periódicamente, anualmente, si nos hiciéramos un examen y nos dijeran tu presión es normal. Uh-huh. O pueden decirnos, parece que tienes una alteración de tu presión siempre a la alta, la presión baja realmente no es tan preocupante, pero la presión alta es muy preocupante porque provoca de manera frecuente los infartos cerebrovasculares. Entonces, recomendamos a la gente como método preventivo que estemos pendientes de cuál es nuestra presión. Antes estas enfermedades se presentaban en la tercera edad, pero cada vez más gente más joven se presenta a presión alta, ¿no? Sí, justo era lo que le iba a preguntar. Este problema del ictus, ¿en qué edades se está presentando? ¿Si solamente son personas mayores o en este caso también ya son también jóvenes? No, personas jóvenes, 30, 40 años, pueden ser ya hipertensos. Y es por eso que es importantísimo que vayamos a saber que es a través de una consulta médica cuál es la presión. En esta caminata que en Celaya será el 28 de octubre, este próximo viernes a las 9 de la mañana, en la plaza, en donde está la subdelegación médica. ¿Cómo se puede decirlo? La Plaza Magnolia, como todo el mundo la conocemos. La Plaza Magnolia, claro que sí. Ahí va a salir la caminata y vamos a ir hacia la Clínica Hospital Celaya. Okay. Entonces, esta caminata va a tener estas paradas, vamos a ver, acentuar la cuestión de la vista, la cuestión del lenguaje, la cuestión de la movilidad. Y llegando a la clínica, todas las personas, derechohabientes o no derechohabientes, pueden tomarse su presión. Ahí en la plaza, en la plazuela de la Clínica Hospital del Issste, va a haber un equipo de enfermeras que van a estar tomando la presión, pero también la diabetes, okay, porque es otro de los padecimientos asociados a los infartos cerebrovasculares. Esto es que nosotros vamos a estar tomando la glucosa con tiras reactivas para saber qué niveles tienen. Y nos llevamos sorpresas cuando hacemos estos ejercicios, claro, con la ciudadanía, porque las personas no sabían que tenían su azúcar elevada. Y entonces por eso es recomendable periódicamente, una vez al año, ir al médico y hacer un diagnóstico general. Entonces vamos en esta caminata a tomar la presión, a tomar la glucosa, y con estos dos factores podemos ubicar a la población en qué tanto riesgo. Otro elemento es la obesidad. La obesidad, esto nosotros lo medimos en base a la circunferencia de la cintura y a otro tipo de medidas de somatometrías. Entonces, ¿qué tiene que ver la obesidad? Pues que la mayoría de las personas obesas tienen altas concentraciones de colesterol. Y decíamos que hay ictus, que hay infartos cerebrovasculares hemorrágicos, generalmente provocados por presión arterial, pero también por isquemia, por obturación de los vasos sanguíneos, de las pequeñas arterias. Entonces, el colesterol está ligado al infarto cerebrovascular y en este caso el tomar una somatometría es importantísimo. Y detrás de estas tres enfermedades tenemos hábitos de vida poco saludables. Correcto, nada de ejercicio, comer mucho, muchas grasas y todo eso es una bomba de tiempo. Entonces, la vida que nosotros llevamos en las ciudades en este momento, pues es sedentaria, ¿no? Estamos en una oficina, estamos con la computadora, estamos en un escritorio, estamos trabajando largas horas. Correcto. Y no nos damos tiempo de caminar.
y el caminar es algo, un ejercicio muy importante que todos podemos hacer. No necesitamos un balón, no necesitamos una bicicleta, no necesitamos ir al gimnasio, caminar, ¿no? Pues si hacemos más ejercicio, qué bueno. Y la nutrición. Correcto. Entonces, todo lo que consumimos en la dieta, tanto la nativa, la mexicana, ¿no? Llena de una rica manteca por ahí, unas gorditas. Son deliciosas, pero qué dañinas. Quesadillitas, muchos quesos con alto contenido graso y grasas saturadas, pues provoca que se eleve el colesterol. Pero además también, ahora la dieta que incluimos de origen extranjero, ¿no? Que vienen hábitos nutricionales de otros países con la comida rápida, ¿no? Uh-huh. En donde decimos, no, pues una muy rica hamburguesa. Sí, ahí estamos viendo. Ahí estamos, dale al ataque cerebrovascular. Así es, ahí está. Oiga, doctora, aprovechando que estamos viendo esta imagen, no sé si tenga parte de los números para que la gente haga conciencia. En los últimos datos que tenga por parte del ISSSTE, ¿cuántos casos se han presentado en la población de Guanajuato con este problema de ictus? Mire, es la segunda causa de muerte en nuestro país. Okay. Usted verá que es muy importante, alta, claro, muy supuesto. Alta. Y de todas las enfermedades neuronales, el infarto cerebrovascular ocupa el 50%. Tenemos muchas patologías, inclusive las congénitas, ¿no? Las que desde el momento de nacer se padecen. Sin embargo, el infarto cerebrovascular en los hospitales realmente es una carga económica muy importante para los sistemas de salud, pero no solamente para los sistemas de salud, sino para las familias en donde se da un caso de un paciente con infarto cerebrovascular, porque ¿qué es lo que sucede aquí? Que los gastos aumentan, claro, en todos los sentidos, ¿no? Claro. Desde la silla de ruedas, una cama especial, los cuidados, el traslado, los cuidados, estar moviendo al pacientito, claro, los pañales, la dieta. Entonces, las familias que tienen un enfermito con este tipo de situaciones, pues realmente su economía va decayendo, ¿no? Entonces, ahí el llamado a la gente es hacer conciencia sobre esta enfermedad, a que participe, que vaya a esta caminata que se va a hacer este próximo viernes 28 de octubre a las 9 de la mañana, saliendo de la delegación del ISSSTE, ahí ubicada en la Plaza Magnolia. De ahí caminarán con estas actividades que nos menciona, pues, de la vista. Y aquí hablando de lo de la vista, de la parte de la motricidad, de la parte del habla, todos estos factores se presentan de manera instantánea, es decir, primero el ojo, luego la movilidad, o es alternado, de repente a una persona deja de ver, otra persona deja de tener esa adicción, ese poder del habla, la otra persona tiene problemas de movilidad, o es un conjunto de todos. Depende de la persona, como lo menciona Víctor. A algunas personas se manifiesta mucho más con una dislexia, ¿no? Empiezan a perder la posibilidad de habla. En otras personas es un dolor de cabeza, que no lo había mencionado, un dolor de cabeza súbito y muy intenso. En algunas personas son las dos cosas. La parálisis facial está sucediendo un infarto, ¿no? Y la persona, no, es que como que se me paraliza la cara, ¿no? Eso es un aviso, son señales. Y en cuanto la persona lo sienta, debe de acudir de manera inmediata a su médico de cabecera o al ISSSTE o a donde sea que tenga esa derechohabiencia para que pueda ser atendido y revisado lo antes posible. Lo antes posible, ¿no? Entonces, esta inmovilidad, este adormecimiento de uno de los miembros, pues es un aviso. Y vienen combinados, ¿no? Correcto. A veces de manera muy intensa, ¿no? Y a veces como paulatinos, y nada más son formas de aviso del organismo que algo está pasando y que debes atenderte. Correcto.
correcto. Doctora, el tiempo en televisión es un poco corto, pero antes de terminar, me gustaría platicar de algún otro tema. Hace un par de meses estuvo de visita el director general del ISSSTE, el señor Santanella. Hizo varias pláticas, hizo algunas promesas, platicó sobre los medicamentos, sobre la modernización del ISSSTE. ¿Cómo va ese tema, doctora? Aprovechando que la tengo aquí en el estudio. Bueno, mire, hace muchísimos años que un director general no viajaba a Guanajuato y a muchas partes de la República. El doctor Pedro Centeno Santaella nos ha hecho una forma de trabajo, menos escritorio, más territorio, y él de manera personal lo muestra y da su ejemplo. Él vino acá a nuestro Celaya, vio la clínica hospital, que es una clínica hospital que está rebasada en cuanto a su población. Nosotros atendemos, tenemos una derechohabiencia en la clínica hospital Celaya, aproximadamente de 140 mil personas, incluyendo todos los municipios que tienen una unidad de medicina familiar, pero su clínica hospital es Celaya. Entonces está rebasada, se le planteó por parte del cuerpo médico del hospital, él va a valorar el que se haga un hospital general. El doctor Evaristo Ávila, que es nuestro director, ha hecho ya el anteproyecto para un hospital general. ¿Qué implica un hospital general? Que aumenten las especialidades que se ofrezcan. En nuestro hospital hay las especialidades básicas, pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía, oftalmología, otorrino, odontología. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, endocrinología, no tenemos neurología, hacen falta muchas especialidades para que pueda ser un hospital general. Entonces, el doctor Pedro Centeno se comprometió a que esto fuera creciendo. Hay propuestas por parte de otros municipios también, inclusive donaciones para que en Guanajuato exista un hospital general. En este momento se está trabajando con lo que se tiene ahora y llegar a un nivel de abastecimiento de medicamentos, de equipamiento suficiente para lo que está instalado y a partir de eso poder crecer. Correcto, entonces ahí está el proyecto, sigue trabajando, no es un plumazo, siguen avanzando con esa parte para poder pues, tener el hospital que los celayenses y que los guanajuatenses se merecen. Claro que sí, los derechohabientes del ISSSTE tienen que tener esta posibilidad de atención. Usted ve que en otros estados de la República ya se fusionaron los sistemas de salud, tanto el ISSSTE, el Seguro Social y la Secretaría forman una misma institución de salud. Nosotros todavía estamos lejos de ello, pero tenemos que fortalecer en este caso nuestra institución, el ISSSTE, con todos los elementos necesarios para dar atención. Correcto, pues doctora, le agradezco mucho el que me haya acompañado esta noche. Recordarle a la gente que participe este próximo viernes 28 de octubre en esta caminata para hacer conciencia sobre estos infartos cerebrovasculares que pueden ocurrirle a los ciudadanos, que tomemos conciencia. Si usted no tiene la manera de participar, pero ya escuchó usted todas estas señales que nos da el cuerpo, sobre todo cuando se tiene la presión alta, cuando se tiene la diabetes, cuando se tiene la obesidad, ponga mucha atención y a la primer señal acuda a su médico. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a Expresa TV. Gracias. Vamos a hacer una pausa. No le cambie. Vuelvo con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Son las 9:47. Vámonos con más noticias. Y mire, justamente en esta misma línea de la salud, el pasado domingo fue Día del Médico. Ayer, por supuesto, ayer lunes 24, lo celebraron a nivel estatal y dieron datos importantes porque Guanajuato destaca justamente en su sector de salud. Es uno de los sectores más importantes y más robustos que se tiene en nuestro país, en México. No lo digo yo, lo dijo el gobernador del estado y lo afirmó el secretario de Salud.
El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, conmemoró el Día del Médico a través de una ceremonia, donde reconoció el trabajo que realizan todos los días por la salud de los guanajuatenses, de manera que también aprovechó para rendir homenaje a quienes ya no están y dieron su vida al servicio de los demás durante la pandemia por COVID-19. Siéntanse orgullosos de pertenecer al mejor sistema de salud de este país. Y siéntanse orgullosos porque lo hemos construido todos los guanajuatenses, pagando impuestos, trabajando en el sistema de salud o tomando decisiones. Pero esto es de todos. Y yo les quiero reconocer y agradecer todo el esfuerzo que hacen a diario, porque a mí en lo personal me hacen sentir muy orgulloso de nuestro sistema de salud y de nuestros doctores. Así es que gracias por todo ese esfuerzo. No dejen de luchar por este gran sistema de salud y siéntanse también orgullosos de pertenecer al mejor estado de este país, que es Guanajuato. Que Dios los bendiga, felicidades a todos. Asimismo, se reconoció la trayectoria de 11 médicos por su labor desde hace 20, 25, 30 y 40 años en distintos flancos de servicio de la salud para los guanajuatenses. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud se conforma con 24,000 profesionales de la salud que ofrecen atención al paciente y es un sistema de salud para 3.7 millones de posibles pacientes que están listos para ser atendidos. Leemos apostado por brindar acceso a una salud de la más alta calidad y sobre todo gratuita, que no represente un problema para que se empobrezcan más los ciudadanos de Guanajuato, pero debe ser de calidad. Hemos evolucionado y nos hemos adaptado a las necesidades de la población y estamos trabajando para ser más rápidos con nuestros sistemas de salud cada vez y procesos más innovadores. En Guanajuato, el sistema de salud ofrece atención médica en los 46 municipios y el 98% de nuestras unidades cuentan con acreditación. Eso no solamente quiere decir que cuentan con recursos humanos y material, sino que en esos 98% de nuestras unidades sus procesos están documentados. Y somos el estado que también tiene más hospitales públicos y unidades médicas de primer nivel certificadas ante el Consejo de Salubridad General. De esta manera se ratificó el compromiso de mantener la calidad en el servicio del Sistema de Salud Guanajuato, que se ofrece en 637 unidades médicas que dan servicio directo en cualquiera de los 46 municipios. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y sí, por supuesto, vale destacar la labor de los médicos en nuestro estado. Y mire, tan es así, este reconocimiento y estas cifras que daba a conocer el gobernador y que las reafirmaba el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, tienen eco, tienen repercusión, porque déjeme decirle que justamente hoy martes 25 de octubre, Celaya fue reconocida a nivel estatal por el mayor número de vasectomías que se han practicado a nivel estatal. Aquí la información. Celaya y los otros 7 municipios de la jurisdicción sanitaria 3 alcanzaron las 650 vasectomías en el año para colocarse en el primer lugar estatal y Guanajuato el séptimo a nivel nacional, labor de planificación familiar que fue reconocida por la organización Día Mundial de Vasectomía, que busca alcanzar las 10,000 vasectomías en México durante noviembre y Guanajuato puede aportar 4,000 de ellas, explicó Uriel del Río Brianti, miembro de la agrupación. Nosotros, para impulsar y para reconocer y apoyar eso, es que venimos aquí y lo decidimos así. Hicimos una convocatoria hace como un mes más o menos, sacamos una convocatoria para todos los centros de salud del país, invitándolos a que nos contaran por qué sería importante venir aquí a sus ciudades, a sus clínicas, para retratar y contar sus historias, por qué sería importante hacer eso. Nosotros desde World Vasectomy Day lo que hacemos es impulsar a los médicos, impulsar al sistema de salud y difundirlo con el público en general, toda la información que hace falta. Entonces, cuando Guanajuato presenta números tan altos en vasectomías, tanto interés, tanta buena organización, para World Vasectomy Day es fundamental continuar apoyándolos. Entre las actividades que tiene prevista la organización Día Mundial de Vasectomía, está del 1 al 4 de noviembre acudir a la frontera norte de México para ofrecer vasectomías a los migrantes que intentan cruzar. El 17 de noviembre, una carrera por el amor en Guanajuato capital, promover incluso la atención a los ciudadanos de Estados Unidos, quienes pagan hasta $1,000 por la cirugía. El día 25 en el Centro Ceremonial Otomí en la Ciudad de México, donde habrá 18 camas para atención simultánea.
además de visitar Dolores Hidalgo para ofrecer la vasectomía entre los jornaleros. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues ahí un ejemplo más de la salud en el estado y el que destaca Celaya en la mayor cantidad de vasectomías practicadas en el estado. Y ya que estamos hablando de prácticas, lo que también se ha hecho o se hizo, mejor dicho, en la capital del estado a los choferes del transporte público fue el llamado antidoping. Sí, pusieron un poquito de su orina para ver qué sustancias tenían en la sangre, en su organismo, a ver si no habían fumado algo que no debían fumar, haber inhalado algo que no debían inhalar. Y para sorpresa de las demás de 60 pruebas que se hicieron allá en la capital del estado a los choferes del transporte público, 4 salieron positivos. 4 operadores del transporte público, de un total de 63, que fueron sometidos a la aplicación de un examen antidoping, resultaron positivos por el consumo de diversas sustancias prohibidas. Las pruebas fueron aplicadas por personal de la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte a operadores de las diversas rutas que brindan el servicio en la zona urbana y rural de la capital del estado. Alejandro Barbarino Sosa, titular de la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte, explicó que los exámenes se aplicaron de manera aleatoria para garantizar que los conductores no consuman sustancias consideradas como prohibidas en los horarios de servicio. Con estas pruebas, la Corporación Municipal busca detectar el consumo de sustancias como cocaína, marihuana, metanfetaminas y opiáceos, que son los que mayor consumo presentan entre la población. Señaló que el reglamento de transporte en esta ciudad establece que las pruebas se deben aplicar 2 veces al año y las que en esta ocasión se aplicaron corresponden al segundo semestre de 2022. Recordó que en la primera aplicación, ocurrida hace algunos meses, fueron sometidos a revisión 104 conductores, de los cuales solo 2 resultaron positivos al consumo de alguna de las sustancias ya descritas. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Ah, pues dicen por ahí qué cabezones esos 4 choferes que salieron positivo, lo bueno es que fueron detectados. Ya veremos qué es lo que sucede, si seguirán al frente del volante, si se les aplicará una sanción o definitivamente se les rescindirá el contrato y que no vuelvan a tener en sus manos un volante y la responsabilidad de transportar a las personas. Vamos a cambiar de tema. Hoy, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial del Karate. Sí, esta arte marcial de origen japonés, hoy es su día. A través de golpes de puño, bloqueos y patadas, esta práctica antigua cosecha seguidores de todo el mundo. Cada 25 de octubre se celebra el Día Internacional del Karate, con la idea de incentivar y brindar masividad en esta disciplina de origen japonés que reúne adeptos de todo el mundo. El Día Mundial del Karate fue pronunciado por la Asamblea de Okinawa Karate Mundial en el 2005. Su celebración hace referencia a la reunión de grandes maestros de esta disciplina en Naha, Okinawa, en el año 1936. El objetivo de esta festividad es rememorar este arte marcial practicada en más de 150 países de todo el mundo. Su técnica novedosa se caracteriza por el uso de los puños, denominado Tyudi, combinando otras prácticas de lucha nativa como el Tejumi, técnicas del arte marcial china, Kung Fu y otras disciplinas provenientes de países como Indonesia, Filipinas y Tailandia. El representante de la Federación Okinawense de Karate, Kobudu Sensei Minoru Iga, explica que la iniciativa de celebrar el Día Mundial del Karate busca promover una unificación entre sus diferentes estilos, como el competitivo y el tradicional. A pesar de ser un deporte de gran trayectoria, no se había incluido en los Juegos Olímpicos hasta la edición de Tokio 2020, llevados a cabo a causa de la pandemia del coronavirus. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y vaya que ahora ha retomado mucho vuelo, mucho reflector, como se le dice normalmente, esta disciplina del karate, justamente a raíz de esta serie que está saliendo en plataformas digitales, de una película que se estrenó en los años 80. Sí, ya sabe a qué me refiero a la película de Karate Kid, y que ahora pues ha sido renovado o ha vuelto al reflector esta arte marcial a raíz de esta serie denominada Cobra Kai, que es una secuela de esta película
pues muy famosa de los años 80, que en lo personal a mí me gusta mucho esta película y que por supuesto ahora esta serie de Netflix tampoco me la he perdido. Y bueno, pues el arte marcial de mi preferencia justamente pues es el karate, aunque muchos años practiqué con mi papá karate, luego el taekwondo, pero bueno, el arte marcial al final del día es una de las disciplinas, es una de las formas de hacer deporte, pero sobre todo eso, de generar disciplina en quien lo practica. En fin, ahí la información y felicidades a todos los que practican y que son también maestros de karate. Vamos a finalizar este espacio informativo con buenas noticias, porque después de 2 años siguen regresando nuestras tradiciones. Aquí en Celaya hoy se anunció sobre el regreso del Festival de las Ánimas, que se va a llevar a cabo este próximo mes de noviembre. Después de 2 años de haberse suspendido, regresará el Festival de las Ánimas. Samantha Barrera nos da los detalles. Sin duda, este mes del Día de Muertos trae un sinfín de actividades, y es que después de 2 años de pandemia, el Paseo de las Luminarias regresa a las calles de Celaya, y con esto recibirá a un sinfín de personas de todas partes del mundo. El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Héctor Gómez de la Cortina, nos menciona las actividades que trae el Festival de las Ánimas para los celayenses. Vamos a tener ofrendas de muertos, la tradicional que se realiza aquí en Casa de Cultura. Vamos a tener también otra en el Museo de Historia de Celaya. Vamos a tener eventos también en el Centro Interactivo del Conocimiento, Parque Shimhai. En Casa del Diezmo tenemos toda una semana que ya se está llevando a cabo desde el día de ayer, lunes, con la celebración de la vida y la muerte. Vamos a tener también eventos en el Museo de Arte de Celaya. Tenemos una edición más del Festival de Cine Mictlán, organizado por el compañero y amigo Jesús Hernández, orgullosamente trabajador de aquí del instituto. Y bueno, pues la verdad es que lo que nos da, con independencia de los eventos que tenemos, nos da muchísimo gusto anunciar que luego de 2 años de no realizarse, pues regresa el Paseo por las Luminarias, un evento espectacular, un evento que llama la atención a nivel nacional. Héctor Gómez de la Cortina invita a disfrutar de los eventos que el Instituto de Arte y Cultura trae para todos los ciudadanos. Y claro, que no se pierdan nuestras redes sociales en Facebook, Instituto de Arte y Cultura de Celaya, en Instagram, Arte y Cultura de Celaya, que estén muy pendientes a nuestra cartelera. Ahí estaremos dando los anuncios respectivos y cualquier duda que tengan, pues se pueden comunicar a través de redes sociales o llamando directamente aquí al Instituto de Arte y Cultura, para que este evento pues pueda llevarse a cabo de manera ordenada, de manera segura, y que los celayenses luego de 2 años pues puedan disfrutar otra vez de este paseo que nos da tanto orgullo y tanta identidad. Finalmente, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Héctor Gómez de la Cortina, mencionó que todos los eventos serán gratuitos. Solo 4 de ellos tendrán un monto de recuperación. Calacas Bailarinas tendrá un costo de 105.52 pesos. Proyección de la película El Conjuro con un costo por vehículo 104 pesos. Recorrido de la leyenda La Mujer Cabeza de Caballo será en el Centro Interactivo del Conocimiento Shanghai. La entrada será de 3 pesos por persona. Y por último, la narración La Catrina de Celaya, Angélica Fuentes, ambientación musical con Elix Chávez y Mariachi Toritos, con un costo de 200 pesos. Venta de boletos en la Casa del Diezmo. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Pues qué bueno que regresa el Festival de las Ánimas con este desfile de las luminarias, que por supuesto, le adelanto, tendremos la transmisión ese día para todos ustedes. Más adelante les platicaremos a detalle horarios, lugares, porque estaremos pues todo el personal de aquí de Expresa TV, o parte del personal de aquí de Expresa TV, al menos todos nosotros como conductores de noticias, también estarán por ahí Carlos y Marco, estaremos pues llevándole los detalles ese domingo cuando sea el desfile de las luminarias. Mi estimado Juan Luis Frías, antes de despedirme, un par de mensajes. Dice Víctor: buenas noches, me parece perfecta la idea del municipio de multar a quien no atienda su predio.
le den su multa. Es un foco de infección enorme y nido de plagas, al igual de los perros en situación de calle, se debe de atender a la brevedad, me dice por acá Juan Luis Frías. Gracias, mi estimado Juan Luis. Por acá, buenas noches, Víctor, me uno al mensaje de los tres perros que están aquí en Los Pinos, ya mordieron a mi hija y se les pregunta de quién es su dueño y nadie sabe, a ver si nos puedes dar solución a esta situación. Gracias, buenas noches, con todo gusto lo canalizamos a las autoridades, también le damos seguimiento, por qué no, a través de nuestra mesa de redacción. Gracias por la confianza de la denuncia. Por acá me dice mi estimado Adolfo Manríquez, buenas noches, saludos a la doctora Magdalena Rosales, pero le pregunto, ¿qué pasa con los medicamentos? La mayoría no hay, siempre dicen que al derechohabiente que hasta después del día 20 llegan, y mientras me preocupa el insure para mi abuelito, me dice por acá don Adolfo Manríquez. Gracias, con todo gusto lo canalizamos con la doctora, ya se fue aquí del estudio, pero con todo gusto se lo canalizamos al área de comunicación. En días pasados fui a urgencias del ISSSTE y nos dieron un pésimo servicio y no tienen medicamentos y mucho menos hacen estudios. Ojalá informen a la subdelegada para que actúe. Con todo gusto también lo canalizamos. Por acá otro mensaje más, dice, buenas noches, licenciado Víctor, disculpe, no sabe dónde van a poner la vacuna del COVID para los niños de 5 años. Bueno, no tengo ahorita información que vayan a vacunar contra el COVID a niños de 5 años, o no, al menos que yo me haya fijado en estas horas, no han informado nada las autoridades, déjame verificar, pero estoy seguro que no hay información respecto a vacunación para niños en esta zona. Si hubiese, con todo gusto le comentamos más adelante. Dice Alejandro Ramta, denuncia. Pedro me dice, puras promesas a muy largo tiempo, puras mentiras, ni medicamentos completos para tratar los malestares que expuso la doctora, dice por acá Pedro Bañales. Gracias, Pedro. Un último mensaje antes de despedirme, me dice, buenas noches, licenciado Víctor, quería saber si pudiera orientarme para saber con qué dependencia recurrir para preguntar por qué en la colonia Valle Residencial ahora los recibos del agua y luz están impresos con el nombre de la colonia Valle de Girasoles, cuando anteriormente tenían impreso Valle Residencial. No sé si esto pueda ocasionar algún problema con algún trámite que se realice en lo futuro. De antemano, muchas gracias y buenas noches. Atentamente, el señor Reséndiz. Gracias, señor Reséndiz. Miren, me lo dejamos de tarea. No tengo conocimiento de la razón por la cual estén cambiando el nombre de la colonia. Esperemos no sea pues algo grave o que tenga una implicación, como usted dice, a futuro. Permítanos investigarlo y con todo gusto le estaremos informando sobre esta situación. Son las 10 de la noche con 6 minutos, tiempo del Centro de México. Hasta aquí con las noticias de esta noche. Lo espero el día de mañana con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted está informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tenga buenas noches. Nos vemos hasta mañana.